está bueno. Huélelo, huélelo. El aguacate, que ya lo vomita. ¡Se sacó! ¡Hola, Yipis! ¿Qué tal estáis? Hoy tenemos un reto que Katy nos ha propuesto y yo sinceramente no sé cómo va a ir, pero esto promete. Y es, el que pierda la pelea se lo come. Papi, pero si yo peleo contigo, tú siempre me ganas. Bueno, vale, yo qué sé, yo no sé lo que mami habrá preparado. Vamos a ver, yo lo único que sé es que nos ha puesto una caja aquí. Una caja. Una tela y te voy a decir una cosa. He visto más o menos lo que estaba preparando porque hay por ahí una ruleta, ¿vale? Sí. Y tenemos cebolla cruda, ¿vale? Berenjena. ¡Berenjena! Pasta de berenjena extremadamente hiper asquerosa. ¡Champiñones! ¡No me puedo ir de aquí! ¡Champiñones crudos! Y hay un líquido rojo, que sinceramente no tengo ni la más mínima idea, pero espero que no sea sangre de murciélago. ¿Qué, para ti el rojo? Nada. Vale, pues mira, le ponemos las pilas. Vale, esta lleva aquí 3 pilas. Por cierto, muchísimas gracias a Duracell por patrocinar este vídeo. Y mira, faltan las del rojo, los mandos ya tienen. Vale, por cierto, una cosa súper importante, cuando tengamos juguetes así o cosas de pilas, aunque ya traigan pilas, siempre es bueno tener pilas de recambio. Papi, y una cosa, ¿las pilas dónde las consigues? Las pilas Duracell, pueden conseguirlas en cualquier tienda y a los Yipis os vamos a dejar un enlace aquí abajo en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que las podáis comprar, ¿vale? Pero se pueden conseguir en todas las tiendas, Dani. Ah, pilas Duracell están en el mundo mundial, en España, en Rusia, en China y en la Conchinchina. Bueno, claro, yo las había visto antes, pero... Mira esto. Vale, Dani, a ver quién le da primero la ruleta. Vale. Uno, dos y ya. Uno, dos y ya. Uno, dos y ya. ¡Bien! Vale. Vamos a ver, esto es lo que nos va a tocar y para esto vamos a pelear, ¿vale? Vale. Y nos toca... ¡Champiñones! Te tengo que ganar. Como no te gane... Entonces, ¿pero es el rojo o el verde? El azul. ¿El azul? Hay que encenderlo. Es verdad. Sí. Pues en 3, 2, 1, ¡ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dale! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Vale, champiñones crudos. Este. Venga, que aproveche. Me los voy a comer todo, Katy. Bueno, por lo menos un mordisco. Dale, un mordisco. No, huélelo, huélelo. Odio los champiñones. Pero huélelo. No huele a nada. Ahora abre la boca. ¡No! Este está más rico. Te tocó a ti, papi. Te tocó a ti. Acuérdate. ¿Qué tal los champiñones? A ver, qué rico. Mira. Pero Daniela, no están mal. Los ponen en estas ensaladas. A mí no me gustan nada. Ahora te toca a ti. Vale, vamos allá. Y. ¡Cebolla cruda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¿Pero dónde te vas? ¡No se me va! ¡Se escapa! ¡No! 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 ¡Toma! ¡Cruda! ¡Toma! ¡Toma! Ahora te toca a ti la cebollita. Ahora voy a llorar, ahora voy a llorar. No, pero ¿sabes qué? ¿Sabes? Mira, 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 mira la que bonita. Nos tiene que preparar un vasito de agua. Ay, gracias. Es que ahora me voy a poner a llorar. No, no lo es. No, no, no. Tranquila. No. Pero primero lo comes, masticas. Comes, disfrutas y después te lo y después bebes el agua. Muy rico, ¿a que sí? Venga. Sí, vale. No te pongas a llorar. ¿Puedo meter simplemente un mordisco y ya está? No, ¿y el champiñón? Bocado. Yo me comí todo el champiñón, Dani. Mami, te dijo que te podías meter un mordisco. ¡Dale! La cebolla es súper buena para la circulación. A ver si vas a llorar o no. Para salud es súper buena, no llores. No llores, no llores, no llores. No sé llorar. ¿Qué? ¿Por qué? Pero termínatela. Un poquito más, Dani, Dani. ¿Qué es eso? ¿Qué baile es este? ¡Deja de bailar! ¿Pero a dónde vas? ¿Más? ¿No? No se vale. Jimmy, comentad si Daniela se tenía que comer toda la cebolla. Yo me comí todo el champiñón, Dani. No, Jimmy, dar like si yo tengo razón. Y si Daniela tiene razón. Pero mira, ¿cómo está sufriendo? Dar like también. ¡Qué picante! Esto es horrible. Es una cebolla.
Mira, sí, hasta este. Pero mira. Ellos protestan, ¿eh? Normal. Pero espera, pero... quiero cambiar de robot porque antes me fue mejor con mi robot azul. Siguiente ronda. Me toca. Te toca, dale, dale. Mira, mira, a ver. Y... ¡Ah! Por eso dice el chili. ¡Y chili! No me habéis dicho. Katy, ¿tiene chili eso? Sí, pica. Pica un montón. Dani, ¿sabes qué? Escucha. No seas lista. Tienes que dejar. Mira, vamos a hacer diferente. Dejamos el mando aquí, ¿vale? Vale. Hacemos así. Es más fácil cogerlo. Y el que primero. Bueno, pues aquí. Y el que. Hay que coger el mando rápido, ¿vale? Sí. Uno. Katy, tú puedes. Uno. Dos y tres. Se parece un potito, ¿eh? A ti como te gustan potitos y eso. Dani, puedes. Está buenísimo, venga. Huélelo. Está bueno. Huélelo, huélelo. Está buenísimo, Dani. Huele rico. Comértelo tú. No. ¿Has perdido tú? Una cucharada entera, que antes me timaste con la cebolla. Dani. Dale, Dani. No, Dani, no. Venga. No, Dani. Espérate. Papi, no, yo no voy a comer. Yo vi que un robot se ha caído y es el de color azul. No. Toma. Venga. Uno. Pero grande. Por el pato Donald. Uno, dos y ya. No probéis puré de berenjena si odiáis la berenjena. Ahora me toca a mí darle. Darle. Espera, espera. ¿No están encendidos? Ah, ¿no? No. Es que los apagué para que no hiciera el ruido. Vale. Pues, quedan dos cosas asquerosas, pero bueno. Daniela, todo en este reto es asqueroso. ¿Qué nos queda? Pues de hoyo o de Daniela. No, le toca a Daniela. Una, dos. ¡Uy! ¡Pilla de arbusto! ¿A quién le va a tocar? Mirando aquí, así. Vale, venga. Vale. Y sin mirar hay que coger el mando. No se puede mirar. ¿Cómo? Y una vez que lo has cogido es cuando peleamos, ¿vale? Uno. Sí, yo, cuento yo. Uno, dos y ya. ¡Ah! ¡Ah, se si te caes de la mesa pierdes. Daniela, te desarma. Dani, no me digas. Oye, pero escucha, oye, tú di lo que... Mira, mirar qué rico. Qué mal huele. Mirar qué cosa tan buena. Oye, tú puedes decir lo que tú quieras, pero... Oye, pero de jarabito o al vivo ahora allí, ¿no? Ay, pues yo me voy a comer todo el jarabe y una piña, ¿puedo? No. ¿Tú coges tres piñas ahí en la cuchara? ¿Tres? Vale. O más, las que quepan. ¡Sí! ¡No! Uno, dos y ya. ¿Qué prefieres, cebolla, berenjena o piñas? ¿Qué? ¿Qué? ¡Prueba! ¿Qué es esto, Katy? La cosa es horrible del otro día. Sí. ¿Quién quiere agua? ¡John! ¿Qué has pasado con este reto? ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué horrible! ¿Qué? ¡Asco! ¡Asco! Yo me he comido tres piñas, tú una. A mí, ¿qué más? ¿Me da? ¿Te tocaba comértelas todas a ti? Ya, pero ¿qué? ¿Me toca? Sí, pero ahora queda solo la bebida extra picante. Porque las piñas ya nos las hemos comido. No sé quitar una de las piñas, pero venga. ¿Cómo toca piñas otra vez? ¡Bebida extra picante! Vale, ¿cómo hacemos esta vez? ¿Esta vez? Tengo una idea. Sí. Tenemos que dar 10 vueltas. Y el primero que di, y en cuanto hagamos 10 vueltas, lo cogemos, ¿vale? Vale. Mira, otra vez están cambiados. ¿Vale? Vale. Que nos mareemos, ¿eh? Cuando diga 3, 2, 1, no me dice. 10 vueltas. 3, 2, 1, ¡ya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
comer champiñones que tanto odias. Me encanta este reto, Katy. ¿Por qué me ocurre esto? Mira, aquí está. Qué bueno. A ver, a ver. ¡Oh, prueba! No, yo lo voy a probar. ¿Qué tiene esto? Te lo bebes tú. Chili. Y una y un mejunje. Es remolacha. Yo lo vi. Dame. Mira, es remolacha. Chili. Y lo otro no te lo voy a decir. Pero hay que bebérselo, Dani. Venga. Va tú primero. ¿Por qué? Me da miedo. No, venga, va, Dani. Huele mal. Has perdido. Uno, dos y... qué rico. Hazlo por los jippies. Jippies, por cierto, suscribiros al canal y activar las notificaciones. Y comentar todo lo que queráis. Dame agua, dame agua. No, agua, hay que... dame, 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 no, dame, 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 agua. Vale, agua. No queda agua, a la bañera. No, bebe un poco más, un poco más, un poco más. No, no puedo más. Un poquito. Venga, un venga. Poquito, un poquito, un poquito. Si te lo bebes casi entero, yo me lo termino. Anda, pues. Que no tiene nada. Ay, no tiene nada, me he bebido un montón. Jolín, Katy, te has pasado por el chili. Bien, ¿no? Asqueroso. Asqueroso. Bueno, jippies, espero que os haya encantado este vídeo. Ya sabéis lo que tenéis que hacer: comentar, dar like, suscribiros y siempre, siempre ser jippies. Adiós.